Este es un trazo de corset, modelado sobre maniquí. Y lo formé con una manta. Lo fui formando así con las líneas de la costura. El frente y la espalda. Está debidamente definido ya con un marcador y todo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que lo voy a quitar del maniquí y lo voy a extraer cada una de las piezas para que ya me quede listo para cortar. Yo lo voy a cortar sin costura, nada más por las puras líneas. Y la costura se la vamos a agregar sobre la tela. Entonces voy a retirar. Yo ya me encargué de revisar que todo esté correctamente. ¿Sí? Aquí lo tengo en escala. Pero es el mismo procedimiento. Voy a tomar el marcador. Y voy a marcar aquí las líneas por donde tengo los alfileres. Así. Todas las líneas las voy a... Con que marque un lado es suficiente porque igual el otro lado sería la misma línea. Por eso me voy a ir. Ahí está. Voy a cuidar aquí. Esta parte la voy a cuidar que el alfiler no cruce la línea porque voy a cortarlo. Ahí. Voy a limpiarlo primero de arriba y de abajo y luego me lo voy a llevar por las piezas. ¿Ok? Así. Y lo mismo aquí abajo. Ahí estamos. Está. Esta línea del centro. Esta es la línea central. Muchas gracias por estar conectados y conectadas. Aquí atrás
Igual voy a afinar la línea. Así. Y de una vez, con un color diferente, voy a eliminar por si quiero hacer en la espalda, si quiero hacer un zigzag. Que yo creo que a este sí le vamos a hacer un zigzag. Más o menos lo que se le quitan aquí son 4 centímetros, más o menos. Esto es para así. Cuando ponemos ojillos, hay que procurar que nos quede en las puntas y uno en la cintura. ¿Ok? Tómenlo como referencia. Ok. Bueno, entonces voy a limpiarlo de aquí de arriba. Ya quité las puntas de los alfileres. ¿Ok? Estoy sacando un trazo nuevo. Para otro corset. Voy a eliminar esta parte porque esta pieza la voy a cortar con doblez de tela, ¿okay? Cuando ponemos unas cruces así, quiere decir que vamos a cortar con doblez de tela. Ahora voy a separar las piezas una a una. Ok, lo que voy a hacer, voy a poner alfileres aquí, así. Para aplanar las piezas. Esta es la línea de la cintura. Y luego aquí. Ok, ya tengo las piezas así bien planas. Ahora sí puedo quitar los alfileres estos. Que fue con lo que ajustamos. Con el que ajustamos las. Ajustamos las medidas. Este viene a ser el punto cero, ¿ok? Entonces. Voy a cortar exactamente por aquí. Esto no va a tener costura incluida, todavía no. Bueno, voy a quitar estos alfileres. Y ya tengo la pieza 1. Para hacer la pieza 2. Esa es la pieza 1. Para trabajar en la pieza número 2, ok, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a aplanar los alfileres ahí. ¿Saben qué no hice aquí? Limpiar abajo. Ahí está. Un poquito
más arriba. Este lo hice así como cortito, pero igual lo podemos hacer más largo. Esta es la cintura. Y de una vez quito esto. Ok. Listo. Ya solamente me falta una. Estamos sacando cuatro. La de en medio va a tener doblez de tela. Okay, aquí están estas dos. Okay, aquí hago lo mismo. Fijo en esta parte. Todavía cuando cortemos tenemos que agregar costura. Las piezas son muy identificables. Está así. Y ahí están. Ahí están todas las piezas. Ya tenemos este nuevo trazo. Y con este nuevo trazo vamos a trabajar en el corset número 2. Muy bien, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en la continuación.